días en la misma. Se dio cuenta la Comisión de Urbanismo Federado de los recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo plenario celebrado el día 20 de octubre y contra el acuerdo plenario en el caso del expediente sancionado número 10, el acuerdo plenario celebrado en sesión extraordinaria del 29 de octubre. Presentados por los carcelados Díaz Cuello, don Javier Vallecida Centrón, don Alfonso Beltrán Centrón, don Miguel Coronado Serrano, doña Carmen Cabrón Cortés, don Alfonso Abadía Cargo, doña Natividad Vicente Jordán y don José Antonio Pardo Rodríguez y doña María Pilar Aguilar. Se dio cuenta la Comisión de Urbanismo de los informes emitidos por Secretaría en relación a los recursos de reposición interpuestos y se informó favorablemente por mayoría con la abstención del Grupo Municipal PAR desestimar los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos adoptados por este Ayuntamiento pleno en sesiones celebradas el 20 de octubre y el 29 de octubre, de acuerdo con los informes emitidos por Secretaría que se suscriben en todos sus términos. Notificar el acuerdo, los acuerdos a los interesados. ¿Algún grupo desea intervenir? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Ahora sí, sí. Bien, buenas noches. Vamos a ver, yo sí quería tomar la palabra para una cosa. Tengo constancia, porque es que la asociación de los niños está presente de Alevín y yo participé en ese punto y no podía hacerlo porque según la contestación que se les dijo es que no están inscritos en esto de la lista municipal. Entonces, en este caso, lo que se quería pedirle a usted, en orden de si podía reconsiderar esa posición y les permite intervenir. Y en su caso, si no, imagino que seguirá en este caso con sus ideas, porque es lo que le he visto. Yo no me importaría leer el comunicado que habían hecho ellos en este pleno. Si me va a dejar, si no me va a dejar, ¿no? Vamos a ver, esto está fuera de todo el ámbito y el reglamento que es el pleno. La asociación ha hecho una solicitud, el ayuntamiento ha registrado, ha estudiado y con la ley en la mano le ha contestado cuál es la solución. Yo creo que eso es lo que el procedimiento es ese y que tiene que cumplir con la asociación, que tenemos un reglamento, y usted está tranquila y lo desconozca, un reglamento que marca y regula cómo se tiene que intervenir. Y por mi parte no hay más problema, pero sí que tenemos que atendernos a la ley. Por tanto, se le ha contestado de ninguna forma y tiene el uso de la palabra. Gracias.
Yo la señora que estaba presente. Acaba de decir que no es palabra. Y si no puedo hacer otra cosa, ¿qué es lo que tú no dices palabra? La asociación, la controladora, esa es la que lo puede hacer. Gracias.